Sí, hola Karina, hola Carlos. Claro, comenzando rápidamente con este violento homicidio ocurrido durante horas de la noche de ayer en la comuna de Estación Central, a las afueras de lo que es el Terminal San Borja, el Terminal de Buses. Claro, esto eh, se produce luego de que habían dos personas de nacionalidad colombiana esperando eh, movilización rumbo hacia sus hogares, cuando de pronto llega un grupo de aproximadamente 10 personas, entre ellos compuesto por vendedores ambulantes y también compuesto por taxistas. Y son estos últimos los indígenas. ...como los verdaderos responsables de causar la muerte de una persona, un, este hombre de aproximadamente 24 años de nacionalidad colombiana, quien sería aparentemente un cantante urbano, quien habría llegado desde el norte de nuestro país hasta la región metropolitana. Su compañero, también de la misma nacionalidad, fue agredido, pero él, afortunadamente, se mantiene con diagnóstico reservado, internado en la exposta central, afortunadamente en este caso, fuera de riesgo vital. Va a ser vital su declaración para ver cómo ocurrieron estos hechos. Este lugar eh, cuenta con diversas... Cámaras de seguridad, lo que durante la noche fue empadronado por eh, los equipos especializados de la Policía Uniformada de Carabineros, estuvo personal del Laboratorio Criminalística del ABOCAR y también estuvo presente el US-9 de Carabineros para realizar todos los empadronamientos necesarios. Aunque, claro, esto llama nuevamente la atención de que en este sector, que es bastante comercial y bastante, trans, eh, eh, bastante concurrido, se realicen esta clase de hechos bastante violentos y donde lamentablemente termina una persona fallecida. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de carabineros, que durante la noche nos entregó algunos detalles. Al exterior del terminal San Borja, por el ingreso de 5 de abril, eh, se produjo una, una riña eh, entre un grupo indeterminado de personas, eh, resultando una de ellas fallecía, una persona adulta eh, de nacionalidad colombiana. Eh, la que lamentablemente producto de eh, una herida al parecer por un arma blanca eh, la que le habría ocasionado la muerte en el lugar. Eh, de igual manera existe otra persona eh, que está lesionada y en este momento está siendo atendida en el hospital en La Exporta Central, eh, está fuera de riesgo vital. Eh, de igual manera el fiscal eh, instruyó las pericias por parte de personal de os 9 y la OCAR. Claro, los equipos especializados de Carabineros realizaron el empadronamiento de eventuales cámaras de seguridad. También llegaron bastantes personas hasta este punto, casi todos de nacionalidad de colombiana, quienes aparentemente conocían incluso a esta víctima fatal, quien estuvo durante horas de la noche eh, justamente en este sitio del. Sur.